ya comenzar. El ambiente terrible. Todos preparados y dispuestos. Y el Gijón con el balón en sus pies. Es un auténtico espectáculo de banderas, de canciones. El señor Sonino Ladrén tiene que demorar durante unos instantes el saque de Abel Mesa. Están nerviosos al ocurrir. Ahí está Mesa frente al balón y está a punto ya de comenzar. Debemos de significar que el campo no se ha llenado, aunque la entrada es buena. Presencia mayoritaria. La colonia asturiana, los que han viajado y los que aquí se encuentran, también significados, emoción y todo dispuesto para ese comienzo que se va a dar. Roberto Gómez, y en efecto, Rubio ha mandado a llamar a su portero. En estos momentos se decide el portero Rivero a venir, pero nadie sabe quién tiene que cambiar, si Artola, porque aquí no hay ni propietario ni visitante del terreno. Están haciendo indicaciones el portero del Sporting de Gijón, Rivero, quien vaya a cambiar de camiseta. Son dos verdes y ya ponía en azul. Rivero se dispone en estos momentos, se despoja de la parte superior de su indumentaria, de la camiseta. Parece que no está el frutillero, está con él también Alfonso Aparicio, dialogan, y en estos momentos Rivero se ha cambiado la indumentaria, se está poniendo el azul, ha sido un tercer suplente que sería azul, y en estos momentos ya se encuentra Rivero con el cambio de que afortunadamente todo, por lo que fue rápidamente resuelto. Observamos cómo Rivero, con su dificultad para equiparse. Claudio es muy pequeñito. Es para que entre, trabaja Juanín, trabaja lógicamente en esa misión Alfonso Aparicio, y ahí está ya Rivero colocado y dispuesto, y se marcha rápidamente hacia su portería. Lleva en la pierna izquierda, parte posterior, lógicamente un vendaje. Va a comenzar el ambiente terrible, todos preparados y dispuestos, y el Gijón con el balón en sus pies. Anécdota al comienzo del partido, y el partido, Mesa tiene el balón, lo envía desde atrás sobre Uría suave y tranquilamente va a meterle de nuevo sobre Abel. Abel metido ya dentro del terreno catalán, ha pasado sobre la marcación de Redondo. Allí está lógicamente la solución. Un minuto de juego. Fútbol Club Barcelona con la cadena SER en directo desde el estadio Vicente Calderón. Con Donove, lo más natural, y la oportunidad en Esteban, que es el que lleva el balón. Avanza impetuosamente Esteban, quiere sobrepasar la demarcación del área, porque está sobre Martínez, impulsa Martínez, y por último, primera parada de Rivera, primera parada del meta gijonés en el primer ataque del Barcelona. Schuster metiendo en profundidad, en esta ocasión Estella, el que pretendía recoger la pelota, se le ha cruzado perfectamente Siriaco y ha enviado fuera de banda a la altura de la línea defensiva del Sporting de Gijón. Estamos con 0-0, ahí va Subiría para sacar la línea de la El Pichichi que no deja pasar una. Línea de 5 en el centro del campo del Barcelona, línea de 5 del Sporting de Gijón. No hay un marcaje férreo dentro del Sporting. Lorenzo Ferrero, que se va de uno, se va de otro, y que le están haciendo faltas consecutivas. Protesta ahora Subiría de Lorenzo Ferrero. Atención a este hombre que puede originar algún conflicto. Subiría recuperado de su percance en Bilbao, aunque luce un esparadrapo considerable en la parte posterior de su rodilla izquierda, en buena ley, excesivo peligro, muy escorado, fuera del área, un metro de línea lateral. Uría Siriaco a golpear pierna derecha, atención Uría, buscará el segundo palo, efectivamente, ahí va el balón, el cabezazo, remate, muy bonito dibujado de Abel, y el balón que se pierde por la lateral. 11 minutos 30 segundos. Fútbol Club Barcelona 0. Recibe finalmente Mesa. Frente a él está Alex Sanco. Puede ser que Mesa logre regresar a Alex Sanco. Mesa tiene
tubería. Sigue Uría con la pelota frente a tubería. Sobrepasa tubería. Dispara finalmente Uría. Despeja la defensa catalana. El balón todavía en poder del equipo que está de nuevo intentando meter Uría. Junto a él tubería. Corta finalmente tubería. Y pasa perfectamente a Esteban. Esteban controla la pelota. Todavía dentro del terreno catalán. Sigue con ella. Le acompaña Simonsen. Se le va a cruzar. Y allí corre, recorre, lleva impresionante cómo tiene que ser rápidamente controlado, empujado, despapado, se le mueve a un lado y se le mueve a otro. Falta ahora favorable al Barcelona, la opinión lógicamente dividida, 13 minutos 45 segundos y se va a lanzar esa falta que había señalado para intentar sacarle la costilla de Quibón. Saca rápidamente Esteban, balón para Martínez, se tira al suelo Martínez, se tira Ciriaco, para mí corner, coincido por esta vez con el juez de línea, es el señor Rafa Auxilia, el señor Soriano Alarén, y atención al lanzamiento de corner. Dos hombres atrás tan solo, Ramos y Zubiría, sobre Enzo Ferrero, habituado al círculo central, se ha sacado ya el córner, ha cortado como buenamente ha podido, Jundi metía a Kini en primera instancia, salía Kini en segunda posición, y afortunadamente no ha llegado, 14 minutos 30 segundos, seguimos en directo, empate a cero en el marcador. Jugando el equipo del Gijón, Danone, lo más natural, redondo todavía con ella, tiene que pasarla suavemente sobre Jiménez, Jiménez también suave, suave, suave sobre Ciriaco, Ciriaco adelantando sobre Uría, Uría tiene punto al frente a él, con mucha fuerza, y por último va el balón a Olmo, Olmo se lo deja a Schuster. Schuster avanza desde muy atrás, nadie le consigue, por último el Ramos avanzando de nuevo cerca del banderín de Cornel, para el banderín que va a sacar el martillo Ramos, lo va a hacer el abrigo, pero no, finalmente para el frente, lo deja Esteban, y Esteban Mesa en negro. Efectivamente es el que va a hacerlo, como digo, cerca del banderín de córner, se desplaza un poco más, enviando sobre sí, atención, va a intentar recoger la pelota del San Gonzalo de nuevo, sin conseguirlo, aunque saltó bien, y sigue el acoso, el equipo catalán, finalmente Abel recupera para el equipo sportingista, y sigue todavía con el balón, impulsando con el balón, le salió directamente largo, largo, fuera de banda. 16 minutos de juego, empate a cero, ocasiones pocas para ambos equipos. Eterno problema del fútbol español, prácticamente que intervenir los porteros, una ocasión de Riveres, ninguna prácticamente de Artola, salvo el susto en el lanzamiento de falta de Mesa, y atención, atención Pepe Gutiérrez, ha vuelto la tranquilidad, el nerviosismo de los primeros instantes, el Rubia, el Barcelona, ahora más tranquilo, y ahora el cambio a Rubia, el banquillo de Barcelona, lo mismo en el banquillo del Estado, que solamente lo que tranquilidad y comentarios, naturalmente incidencias, cambio de zona de Vicente Miera, pero nada más. 17 minutos ya, juega desde atrás el Sporting de Gijón, balón a la izquierda para John del balón, fijando al propio compañero Secundino, golazo, qué espectáculo este caballero Ferrero, el árbitro pita la falta correspondiente, que Ramos en cada lance, señala la falta, saca rápidamente el Sporting de Gijón, balón círculo central, pero ya en campo de Barcelona, jugando a la derecha, que viene el Sporting, mete para Uría, que se quiere marchar de Zubiría, Uría en el balón al Sanco, efectivamente ha querido contra...